Y vamos a hablar con Carlos Lobatón. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te saluda Pierre Manrique. Estamos haciendo aquí las voces del fútbol conjuntamente con el Conejo Rebocio y también con Mario Pimpán Pinedo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la vida y con ganas de seguir trabajando. Obvio, obvio. Aquí está con nosotros el gran Conejo Rebocio. ¿Qué hay, Palomeque? Sí. Palomeque, todo bien. ¿Se puede saber cuál es la interna? No, normal, Palomeque es una jeringa. Sí, de Palomía. Ah, Palomeque, como perfecto. Somos chalacos. Soy de Yauca, del rico Yauca. A propósito, antes de romper el hielo con el tema Cristal, en algún momento se especulaba que podías terminar tu carrera en Boys, Carlos. ¿Esto queda desestimado? ¿Crees que finalmente te vas a quedar a terminar de jugar al fútbol en Cristal? ¿O esa puerta todavía la dejas abierta? No, yo tengo contrato con Cristal hasta fin de año. Ajá. Más allá no sé. Está bien, no lo descartas entonces. Cualquier cosa puede ocurrir. No, yo en realidad dependo de los que quieran los dirigentes de Sporting Cristal. Yo en realidad pienso terminar mi carrera con Sporting Cristal. Ya. Pero yo te digo que en la actualidad yo termino contrato a fin de año. Perfecto. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que pasó? O sea, es una situación futbolística, es un episodio que ocurre en muchas partes, no solamente le pasó a Cristal, le ha pasado hoy a la U, en el fútbol europeo, cuando se juega la Copa del Rey, hablábamos con el Conejo Rebocio, que ha ganado la Copa del Rey jugando con Zaragoza, pintándole la cara al mismísimo Barcelona en su cancha, y a veces el que a priori es el más débil, como que se motiva más de lo que uno pueda pensar y termina logrando resultados importantes como el que consiguió, por ejemplo, Grau. Bueno, aquí de antemano felicitar a los integrantes, al comando técnico, a los dirigentes de Grau por haber pasado de fase en la Copa Bicentenario. En realidad creo que están haciendo un buen torneo. Después lo que sucedió ayer es simple y llanamente pues que el partido se llegó a una instancia de los penales donde puede ganar cualquiera, más allá de lo que puede haber hecho Cristal dentro del campo, que en realidad eso puede pasar en situaciones de juego que te ofrece el rival y que no te ofrece también. Entonces eso se puede ir mejorando con el trabajo, pero lo concreto y la realidad es que Cristal dejó de participar ahora en el Bicentenario y ahora el que puede llegar a la final creo que es un equipo de segunda profesional. Nosotros ahora tenemos que pensar en lo que viene, que es Cantolao, y es abocarse pura y exclusivamente a Clausura. ¿Fue justo el resultado, Carlos? Pues justo lo que sucedió dentro del para lo que sucedió dentro del partido, pues un partido incómodo para nosotros. Ellos manejan muy bien su localía, nosotros pudimos meterlos en su cancha, ellos, pero no tuvimos algunas claridades para poder concretar las jugadas que tuvimos en goles. Luego los penales, como te digo, eso sí, el que está más fino puede llegar a ganar el partido. Ahora, pero más allá de lo que ha sido el juego, hay una situación muy particular con el árbitro el día de ayer, Ortega, que se equivocó en todo, pero digo, ¿alguna vez te pasó algo así en tu carrera de que hay una falta y el árbitro se equivoque como se equivocó ayer y luego porque le avisó el asistente o el cuarto auxiliar a través del audífono, finalmente tuvo que retractarse? ¿Al nivel de lo de ayer alguna vez lo viviste en tu trayectoria, Carlos? No, primera vez que me pasa. Inclusive no es que no esté de acuerdo que lo hayan apoyado un cuarto, porque eso quiere decir que pudo haber justicia en la expulsión del muchacho. Lo que sí no me gusta es que se haya tardado tanto en la decisión. Quizás el apoyo de los jueces de línea tenía que ser un poquito más, por ejemplo, que la falta fue más pegada hacia el lado de Oriente. Me parece que el Leyman de Oriente tenía que haberlo apoyado y tenía que haberlo ayudado en ese sentido, para que el árbitro no tenga que tomar la decisión solo. Carlitos, mi hermano, qué gusto escucharte. Ya hace 2 semanas te vi en la tienda ahí con la familia. Qué lindo, ¿verdad? Es que en realidad, y lo digo en título personal, es que no si es que no lo conocen al 100%, no saben la calidad de persona que es. O sea, como futbolista todo el mundo lo ve los fines de semana, pero como persona, 100 puntos. Así que mi pregunta es, o sea, yo lo que quiero
ratificar, aclarar y que lo quede bien claro que tu impecable carrera, exitosa carrera profesional. ¿Crees que qué es lo que te faltó a ti como para llegar a salir al extranjero? O es una espinita que la tienes clavada? Bueno, ya sabes que también diste lo mejor, estás en Cristal. Cristal es uno de los mejores equipos de Sudamérica, ¿no? Viejito, mira, en realidad la espina siempre la voy a tener, así como en la vida, ¿no? Uno cada día que pasa uno trata de ser mejor cada día, mejor persona, mejor profesional, mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, y siempre hay cosas que uno pues siempre quiere mejorar. Indudablemente yo no salí al extranjero por una sencilla razón. Lo que me ofrecía nunca fue más de lo que yo tenía. Entonces, no veía el por qué arriesgar todo lo que yo tenía con algo que no me seducía. Eso habla mucho de ti. Carlos, volviendo a Cristal, ¿crees que se es muy injusto con... A ver, dicen, gana Cristal, pero no juega como queremos, el famoso manual de estilo, el que tanto se habló en su momento... No viene al caso traerlo a colación, pero ¿crees que se es injusto con Vivas y con lo que sale en la cancha? En Cristal siempre va a haber justicia e injusticia, hermano. Es un equipo que está acostumbrado a pelear títulos todos los años y que mal que bien acostumbra al hincha a ser protagonista y a saborear los triunfos en cada fecha. Entonces, siempre va a haber que jugaron mal, que este no está ya para jugar, que este ya no debería estar en mi club, que el otro, que el técnico es malo, que no sé qué, que se equivocó este, que el dirigente es el peor. Siempre va a haber detractores y siempre va a haber gente que va a estar apoyando, porque esto es fútbol. Y eso es lo bonito. Y bueno, y lo importante es que cada fin de semana hay una revancha. Después, más allá de eso, Cristal tiene que mejorar mucho, mejorar en todo aspecto. Si quiere llegar a ser campeón y tener ese plus de equipo grande, ¿no? Ajá. Pero cuando dices le faltan varias cosas, ¿qué es lo que le falta? Bueno, sin duda alguna en el juego nos falta mucho, porque nosotros tenemos mucha intención de juego, pero no hemos tenido en este último partido, no sé si por el calor, no hemos tenido una movilidad necesaria. Y bueno, y tú sabes que cuando un equipo se tira atrás y tú necesitas romper esa barrera, hay veces se puede, hay veces no, se necesita mucho de la movilidad de un equipo, y creo que en esta oportunidad no pudimos tener esa movilidad. Yo creo que yo lo adhiero al clima que era un poco intenso, y bueno, yo me quedo con que el equipo tiene que seguir mejorando, y bueno, y ahora este fin de semana tenemos una linda prueba. Carlitos, ¿están sintiendo las seguidillas de partidos? No es que hayamos sentido las seguidillas de partidos, porque bueno, muchas veces se varía mucho el sistema de jugadores. El 11 que entra a la cancha, el técnico ha variado bastante en este aspecto, y le ha dado muchas oportunidades a los chicos, para que los chicos puedan seguir creciendo como profesionales. En realidad, nuestro tema es más que todo es que hay muchos que le agrada el estilo y hay otros que no. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando por lo mejor que tenemos y tener la confianza necesaria de ir ganando partido a partido, porque tú sabes que una vez que tú ganas y vas ganando y la gente se acostumbra a que tu equipo gane, pues eso es lo que le da fortaleza a uno, ¿no? No, sí, pero imagínate, buscar el estilo que le gusta a Pimpán, el estilo que le gusta a Pierre, el estilo que le gusta a Rebocio, claro. No. Es imposible contentar a todo el mundo. Sí, bueno, es que eso viene sucediendo año tras año en Cristal. Uh-huh. Uno, hay años que jugamos muy distinto y hay años que corremos muy distinto y no a todos les agrada. Entonces, este año es distinto al año pasado y hay unos que les gusta y hay otros que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único que tenemos que hacer nosotros es trabajar, es ganar y demostrar en la mejor faceta idea del técnico nuestro mejor juego. Carlos, ¿cómo te va? Mario Pineo te saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mario? No, una consulta más en lo personal. Hoy eres un referente de Cristal, de la selección también fuiste en su momento. ¿Cómo te toma esta faceta hoy por hoy de estar, resignado a hacer, un recambio y a jugar los minutos que te haga ingresar el técnico? Como me toma, como cuando comencé a jugar al fútbol, de la misma manera, la misma ilusión, la misma ganas de poder entrar a la cancha y enseñar lo que sé, el don que Dios me dio y ahora pues con mucha más razón con todos los años que he venido jugando, poder aportar mi granito de arena dentro de la cancha para el equipo. ¿Ustedes bancan al técnico, Carlos? No, él nos banca a nosotros. Él los banca a ustedes. A ver si lo explicas. Claro. Él es una persona que tenemos que... Él tiene que aguantar a todos nosotros nuestra diferencia de caracteres. Entonces, él tiene que hacer que el equipo juegue. Uh-huh. Y muchas veces el jugador no responde lo que él quiere y él tiene que estar buscando ideas y tiene que estar buscando formas, cambiar de jugadores y todo eso. Entonces, a la final es el que banca es él, porque el que te da las oportunidades es él. Bien, gran título. No te vayas, Carlitos, espéranos un ratito, queremos hablar un poquito de la selección también contigo. Tenemos que hacer una pausa muy breve, ¿nos aguantas un instante nada más? ¿Puede ser, Carlos? Dale. Pausa. Seguimos haciendo las voces del fútbol por Fiesta FM 105.5 aquí para todo Lima y Callao, y también en simultáneo en Arequipa a través de Estéreo 1, FM 97.1 y Nevada Radio. Y saludo a toda la gente allí en Arequipa que sigue también en simultáneo el programa. Carlos, gracias por esperarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. La selección. ¿Cómo viviste? A ver, vamos de cronológicamente. ¿Cómo viste lo de la Copa América? ¿Te sorprendió? ¿Creíste a priori que iba a llegarse hasta donde se llegó? A ver, no hemos tenido una Copa América como la, en realidad, como futbolísticamente hablando, como la que hicimos querido, de menos a más, como nos tienen acostumbrados los muchachos. Pero la viví como un hincha más, la viví con una persona que tiene mucho cariño con muchos ahí, que sabe cuál es el ambiente que se vive, que sabe cómo trabaja el comando técnico. Y contento porque ellos están logrando cosas pues que al pueblo peruano y que al hincha, pues... lo reconforta y le sirve para seguir creyendo en ellos y seguir pensando en que nosotros podemos tener mucho más éxitos como equipo y como hinchas peruanos. Uh-huh. ¿Entiendes lo de Paolo? ¿Entiendes la decisión de Ricardo de acceder al pedido de Paolo? El fútbol da para todo, como te dije y como hablaste un rato, a unos les puede gustar y a otros no. Pero lo que hay que entender es que los protagonistas, que son los que son los jugadores y el comando técnico que decide al final, ellos tienen un porqué de las cosas también. Entonces, me imagino que Paolo, después de haber sufrido tanto, después de haber tenido esa suspensión y que el equipo donde apostó por él como el Inter, el internacional tuvo pues, que aguantar que el jugador no pueda jugar porque está suspendido y lo tuvo ahí y estuvo detrás de él esperando que se recupere, no solamente físicamente sino mental. Creo que él también tuvo una diferencia con ellos y creo que llegó el momento para tenerla, ¿no? Entonces hay que también ponerse a pensar un poco en el trabajo de Paolo. Sabemos que es necesario en la selección, que es un jugador referente, que es el capitán, pero hay que ponernos en el lado de él también. Entonces hay mucha gente que no le gusta y a otra pues que quizás que sí, pero como digo yo, hay que tener un poco más de paciencia también en algunos casos. Es hora de que sigan probando a algunos muchachos, que sigan llamando a otros que están creciendo como futbolistas y que siga habiendo un mayor universo de jugadores peruanos para que el técnico pueda seguir escogiendo. Entonces se dio el momento, el técnico ya tomó su decisión y hay que respetarla. Si está bien o está mal la decisión, solo el tiempo lo dirá.
pero por ahora hay que estar y apoyar. Carlos, una pregunta. El día, bueno, no sé, eso lo sabes tú. El día que decías tu retiro, ¿cómo te ves? Me imagino yo, si yo fuera dirigente Cristal, yo te tendría ahí dentro de mi club porque eres un referente positivo, en pocas palabras. ¿Tú cómo te ves? Mira, yo terminé un máster de gestión deportiva en el Instituto Johan Cruyff. Ajá. Yo voy a estar metido en lo que es la dirección deportiva, pero no la dirección técnica de fútbol, sino quiero ser un director deportivo de fútbol a nivel de gestión. Ya. Entonces, yo no voy a ser técnico, no me veo como técnico por ahora. Sí voy a comenzar a hacer el curso de técnico porque es algo que sí voy a necesitar, de hecho. Pero por ahora yo, como les dije hace un rato, tengo un contrato hasta fin de año. La idea es, y el ofrecimiento en años anteriores, es que yo permanezca en el club trabajando con ellos. Lo que ellos me ofrecen todavía no está en papel, porque todavía no tengo la decisión yo si seguir jugando o ya salir definitivamente. Claro, eso está en ti. Sí, y después veremos, intentaremos a conversar de la mejor manera, como siempre ha sido a lo largo de mi carrera en este club maravilloso que me dio todo en realidad. Y bueno, me dio la oportunidad de cruzarme con personas como tú, viejo, que escucha aquí. En realidad me dieron tanta confianza para seguir trabajando ahí, que yo lo único que he hecho es seguir ese legado. Carlos, una consultita. Nadie discute tu condición de jugador. Yo creo que solamente por un tema de edad es que no estás en la selección. Si bien es cierto, fuiste parte de las eliminatorias para Rusia. Capitán, ojo, capitán. Eso. la pregunta es, si te hubiera gustado, ser parte de esta generación. Hablo del Mundial, de la final de la Copa América. Claro, de hecho que sí. ¿A quién no le hubiese gustado? Pero cada uno tiene su momento y sé que las cosas pasan por algo. Yo en realidad siempre voy a estar contento porque a los seres a quienes yo le tengo mucha confianza y mucho cariño, les pase cosas lindas, que ellos están detrás de sus sueños, siempre voy a estar muy contento. Y es más, sé que Dios me tiene otras cosas y seguro me voy a preparar otras cosas para estar metido en esto y no pienso alejarme del fútbol, y voy a estar siempre metido en ello. La última de mi parte, Carlos. La otra vez Pablo Bengochea, en conferencia de prensa, lo dijo públicamente, directamente dijo que un dirigente de Sporting Cristal influyó directamente un árbitro, estamos hablando de la final del año pasado contra Alianza, y dijo que el árbitro era hincha de Alianza y que condicionó, por lo menos eso de entender, lo que fue el resultado. No, de Pablo no voy a hablar de lo que ya pasó, y aparte es el año pasado, no podemos hablar de lo que ya pasó. Está bien, pero Pablo, sabes que Pablo, aparte de haber sido técnico mío a nivel de selección, es una persona que yo y estimo mucho. No tengo nada que decirle en realidad. Está bien. Eso ya pasó hace el año pasado, y la final la ganamos nosotros. Creo que ya todo el mundo sabe y vio lo que sucedió y listo, ya pasó. Ahora estamos en otro momento. Él está vuelve a ser técnico Alianza, está en otro momento y nada. Esperemos que nos volvamos a encontrar más adelante, de seguro. Y bueno, y va a ser bonito porque la rivalidad siempre va a estar. Claro, pero él vio el árbitro, y lo dijo con nombre propio, Víctor Hugo Carrillo, pero más allá del episodio del año pasado que hizo mención Bengochea, lo trajo a colación a partir de lo que le ocurrió a él, considera en el partido ante Municipal en Trujillo, que lo dirigió Carrillo, que sancionó dos penales, y allí dijo Carrillo, ahora dirige condicionado con nosotros, porque el año pasado un dirigente Cristal señaló que es hincha de Alianza, por ahí venía el tema, ¿no? Si es que lo actualizamos. Que no dirige, ¿no? Entendí, pero no, Carrillo es un árbitro FIFA, ¿tú crees que va a ir condicionado en algo? Creo que eso va en contra de él también. Carrillo sí. Tiene sus exámenes
fin de semana o cada partido a partido como lo tenemos nosotros. Uh-huh. Y no creo que él vaya en contra de él también. Perfecto. Listo, Carlos. Señor no. Rebozo, despídase de Palomeque, de su Palomeque. No, no, Palomeque, sabes el cariño, el respeto, la admiración que tengo hacia tu persona, a tu familia, y sabes que cuentas conmigo para lo que quieras. Si estás en el club, ya me llevas. ¿Quiere ser? De la Vega, Palomeque, de la Vega, Palomeque. Director deportivo, bueno, me gusta. Y lo veo frío, analista, analítico, ¿no? Lo veo como es pensante en la cancha a la hora de tomar decisiones. ¿Y qué técnico viene el dirigente y le dice, qué técnico crees? No, tiene que tener este perfil. Y qué no. Jugador también. Claro, y creo que lo veo analítico a Lobatón. ¿Viste cuando hasta es un jugador? Hasta luego que se me quema el café. Chao, Carlos, abrazo. Chao, hasta luego, chao.